tomar unos minutos para explicar o para desarrollar lo que es la lectura funcional del territorio, una metodología que subyace a toda la elaboración de esta estrategia y que es importante para nosotros pues detallar en alguna medida. Vamos a entrar de lleno a comentar cómo se elaboró esta estrategia, quiénes participaron, cuáles fueron los pasos que pudieron llevarnos a esta conclusión. El pilar del Sistema Nacional de Planeación, definido en nuestra Constitución, pues es el Plan Nacional de Desarrollo, hoy para el periodo 2013-2018. Este Plan Nacional de Desarrollo, en su meta nacional y México incluyente, define como uno de sus objetivos proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Y su tercera estrategia habla de lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Y uno de los tres tipos de instrumentos que se determinan en la política como fundamentales para que realmente en este país exista una política de desarrollo regional son los de planeación, pero también tienen que venir acompañados de instrumentos de diálogo, de coordinación. Sectorial de la SEDATU, es decir, es el programa que norma el quehacer de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, está reflejada de manera adecuada en el programa sectorial de la SEDATU. A partir de estos tres instrumentos, en el año del país, para el centro del país y para el sur-sureste del país. Y de esas estrategias nacionales derivaron los programas regionales 2014-2018, que como ustedes recordarán fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año pasado. Programas regionales es la temporalidad. Las estrategias no tienen temporalidad definida, mientras que los programas regionales, al ser programas de un gobierno, de una administración determinada, establece una serie de acciones hasta no acotada a una o a dos administraciones, y la intención es que sirvan de guía. Transportes también incorporen criterios territoriales regionales a la planeación de sus políticas públicas. Bien, la política nacional también contempla enfoques subregionales de planeación.